Bernardo Cueto Riestra, nuevo secretario de Turismo de Quintana Roo, informó que el Caribe mexicano creará dos nuevos destinos gracias al tren Maya. Esta será una de las tareas pronosticadas dentro de la implementación del Plan Maestro de Turismo Sustentable Estatal 2030. Los destinos potenciales que mencionó Cueto fueron el Mayacán y la Ruta Turística de Río Hondo. Para su desarrollo, ya poseen una estrategia de intervención que va enfocada hacia una planeación y desarrollo sostenible de los nuevos puntos turísticos, que irá coordinada con el Fondo Nacional de fomento al turismo, que ahora está a cargo de Javier May, elegido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, estos nuevos destinos forman parte del programa de asistencia a estados y municipios del Fonatur, en donde han proyectado por medio de talleres de planeación estratégica. Por otra parte, la construcción del tren Maya cuenta con varios inconvenientes de terreno en la Riviera Maya, por lo cual tendrá modificaciones en su tramo 5, como también se ha informado que el ejército será el propietario de las estaciones. Las declaraciones recientes de Rogelio Jiménez Pons, exdirector de Fonatur, informan que las estaciones del Tren Maya ya no serán de propiedad privada, sino del Ejército, pues se ha determinado que obtengan recursos de renta por los espacios comerciales. Para Notivision, Viviana Pott.